un paso más en lo que es la pasión y muerte de Cristo. Entonces, durante toda la semana han ido reproduciéndose diversos actos que acontecieron en ese momento, y ahora pues nosotros toca el descendimiento. Es una procesión que llevamos haciendo desde hace 25 años, empezó en el 1999, podemos descontar los dos de pandemia, y ahí estamos un año más dispuestos con orgullo y satisfacción de sacar nuestra imagen a la calle. El acto especial se lee la 13ª estación. Como os comento, es recorrer desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta mañana el Santo Entierro, recorrer cada uno de los pasos de los procesos de la pasión de Jesús. Entonces, allí se lee la 13ª estación. Ahí hemos incorporado el canto de una jota saeta, y es muy emotivo. O sea, es un sitio, un rincón entrañable, y es muy emotivo para todos nosotros y para todos los que nos vienen a ver. Cuando ves que te van acompañando los cofrades y que todo sale como tiene que salir, pues satisface. Los nervios están porque tiene que estar todo en su sitio, tiene que estar todo preparado y que no falte nada, pero bueno, un orgullo. Lleva haciéndose desde el año 99, estaríamos en su 25 aniversario, a no ser que fuese por esos 2 años de pandemia que pasamos,
y es también muy relevante. Está, es la procesión del descendimiento y ya ves el ambiente, que también es muy participativa. La verdad es que es una procesión de interés autonómico y la verdad es que es, invito a todo el mundo a que venga a Caspe a ver las procesiones, porque hemos tenido mucho turismo, tenemos toda la hotelería completa y la verdad es que las calles están llenas de gentío y esto pues nos hace sentir muy orgullosos, estamos muy contentos por la participación también de los cofrades. Esto no sería posible, por supuesto, sin una organización como la que lleva a sus espaldas la coordinadora de cofradías de Semana Santa de Caspe y la participación de todas las cofradías y todos los cofrades. Son imágenes que transmiten muchísimo, con mucho sentimiento, y si miras a Jesús, pues ves exacto ese hilo conductor que es lo que nos cuenta la semana de pasión que vivió Jesús. Expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora. Hermanas y hermanos, cuánto bien nos hace esta imagen de la piedad a todos nosotros, que muchas veces nos hemos hecho tibios en la fe y el amor. Oh Virgen de la piedad, en tu reino.